21 semanas de descenso. En la última, en la semana más reciente, tuvimos ya una zona de incremento de 8 puntos porcentuales, que se explica principalmente por 6 entidades federativas que tienen en este momento un incremento de casos. En 2 de ellas es un incremento muy sustancial, y es la península de Yucatán, es Quintana Roo y Yucatán. Hay un aumento importante de casos. Esto hemos hecho un llamado para que se reduzcan ciertas actividades donde se congrega la gente, de modo que pueda haber una reducción de contagios. También están en al alza Baja California Sur y con menor intensidad, considerablemente menor intensidad, pero ya con cierto incremento, Baja California, Campeche, Sinaloa y Veracruz. Entonces, en estas 6 entidades federativas vamos a estar trabajando, pero eso es lo que explica este repunte en la curva nacional, y ojalá que en la medida en que estas entidades federativas empiecen a tener una reducción en el número de contagios, también lo tenga el conjunto del país. Años de autonomía responsable.